our kind suffer. Separated from the glory of the Kala. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí de nuevo con un poquito más de StarCraft 2. El día de hoy traemos dos replays canjeadas por el Legacy que corresponden a la final de la Copa Argentina. Así que sin más dilación, vamos con el primer game. ¡Let's go! Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos este PvP de la final de la Copa Argentina. El mapa es Mundans. Y tenemos en la esquina superior de abajo. Otra vez que me confundo diciendo eso. No es la primera vez que me pasa. En la esquina inferior derecha, de color rojo, él es el proto representando Oscillatory Universe, el Legacy. Y en la esquina, esta vez superior izquierda, parece ser que no tiene ningún equipo. Y por la información que me habían pasado en los canjes del replay, el nombre del jugador es Pato, pero aquí en el game sale como Quack. Le vamos a llamar Pato porque se me hace más fácil de decir y demás. Vamos a ver cómo empiezan ambos jugadores. Tenemos a Gate ya para el señor Pato y para también el Legacy. El primer gas ya está también para ambos. Salen el Scout, Gate Scout. Un poquito antes el Scout de Legacy. Que de hecho está poniendo su Gate abajo. O sea que puede quizá plantear Gate expansión. Mientras que quizá Quack quiera hacer doble Gate y luego expansión. Veremos, porque su segundo Gate ya iría un poquito tarde. Eso es, segundo Gate para Quack. Para Pato, vamos a ver si el Legacy quiere hacer Gate expansión o va a poner también su segundo Gate. Vamos a ver cómo inician ambos jugadores. Vale, segunda expansión para el Legacy, ya se está expandiendo en su natural. Ahora tocará Cybernetics Core para ambos jugadores. El señor Pato ya lo tiene en camino. Y el Legacy justo inicia su construcción. Así que diferentes estrategias para iniciar esta primera partida de la Copa Argentina. Segundo gas también para ambos jugadores en camino. Esa saturación, esa sobresaturación, ahí está corregido. Eso es, segundo pylon en base para el señor Pato. Así que no, iba a decir, no se viene ningún tipo de proxy. Pero claro, ese segundo pylon ya estaba bastante tarde, porque había sacado primero este pylon muy cerquita de la base de Legacy. Así que vamos a ver cómo se defiende, porque
Probablemente el señor Pato quiera plantear a... Ojo, porque lo ha visto, yo creo que lo ha visto. Lo ha visto seguro. No ha visto el pylon, pero ha visto... Si ha estado atento al minimapa, el Legacy habrá podido ver a la sonda. Vamos a ver porque está volviendo. No lo ha visto. Lo podía haber visto. No me digas que no lo va a ver. No lo va a ver. Ve a la sonda. Ahora sí que lo vio. Ahora sí que lo vio. Por casi, por muy poquito, ha estado a punto de comerse el cheese enterito. Va a ser un Fourgate para Pato. No, va a ser. Perdón, no había visto la robótica. Va a ser tres gates robótica proxy. O sea, un proxy robo con tres gates. Los Stalkers que ya están abriendo porque. Había colocado de Legacy un pylon para ver cuál era la producción de esos dos gates. Pudo haberlo cancelado nada más salir, pero parece que al ver el proxy se queda sin tiempo para hacerlo. Y ya está destruyendo el pylon, o sea que va a denegar completamente esta agresión por parte de Pato antes siquiera de que pueda sacar un Immortal o cualquier tipo de unidad de esta robótica. Ya viene la sonda a construir el siguiente pylon, pero ojo porque... El Legacy está poniendo, ha puesto su propio proxy pylon. No sé si querrá hacer algún tipo de slow warping más adelante o si planteará... Ahora mismo lo que yo creo que quiere hacer es centrarse en la defensa. Quizá ese proxy pylon es simplemente para cuando haya defendido hacer slow warpings, como he dicho. No parece que vaya a poner ya a estas alturas ningún proxy stargate o ningún proxy gate o proxy robótica. Así que vamos a ver, para mí que... Esta batería debería estar más atrás, en esta posición está muy expuesta y no sé yo si llega al rango de superbatería del Nexo, ¿eh? Creo que sí, por muy poco, o quizá no, no lo sé. El caso es que sale el primer Immortal para el Legacy, está saliendo mucho del rango de batería. Si esta batería está al rango de superbatería, no pasa nada, pero a mi gusto, aunque sea ponerla un poquito más hacia atrás. Ojo porque Pato puede, si hubiera... Aquí, para mí que se equivoca Pato. Aparte de que, ojo, porque el prisma de transposición está muy expuesto. No va a dar buena cuenta del Legacy. Pero le ha bajado un poquito la vida. Va a tener que esperar a que regenere los escudos. Y lo que iba a decir, si se hubiera centrado, yo creo, el Focus Fire en el Immortal. Bueno, igualmente ahora se lo extiende muchísimo el Legacy. Ya que está saliendo su segundo Immortal. No sé si esto va a ser un error. Porque si el jugador Pato tiene un buen micro de prisma. Pero con el prisma tan dañado iba a ser difícil. Para mí que ha sobreextendido el Legacy. Un poquito aquí. Él simplemente tenía que aguantar en la defensa. Su rival no tiene segundo nexo. Con una adepta o con cualquier sonda puedes permitirte enviarlo y checar eso. Él de todas formas lo sabe. Ya que por el número de tropas que tiene Pato. Sabe que no se está expandiendo ahora mismo. Ojo a la super batería que ha sido activada. Sí que estaba a rango del nexo. Así que... Esa batería está bien construida, igualmente yo la pondría un poquito más atrás, pero teniendo en cuenta que lo que está haciendo Legacy, que es salir a buscar el proxy, si vas a hacer eso, sí que está bien construida ahí, ya que tienes que retroceder menos para que tus unidades sean curadas. Así que final de la Copa Argentina, Pato que plantea el cheese, plantea ese 3 gates más robótica, que ha sido scouteado muy pronto, ha estado a punto de no scoutearlo el Legacy. Pero al final sí que lo consigue y el Legacy se lleva la victoria. Pato se rinde ya que sabe que hay una base más de economía por parte del rival y no se va a poder recuperar. Decide no alargar artificialmente la partida, poniendo a el Legacy un punto arriba. Creo que la serie es al mejor de tres, así que vamos con el match point, posible match point. Bueno, de hecho es match point para el Legacy y posible campeonato para el Legacy. Vamos a ver la segunda partida. Estamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Segunda partida tenemos ya por aquí de la final de la Copa Argentina. Va en cabeza de Legacy 1-0 y tenemos en la esquina superior izquierda de color rojo y representando a Oscillatory Universe, él es el Legacy. Están hablando ahí un poquito por el chat, pero bueno, tenemos aquí en la esquina inferior derecha representando a Sin Equipo, no sé si... no me lo pusieron en información, así que no sé si en realidad, porque parece que... No, de hecho, un dato que no había comentado en la partida anterior, sí que tenemos información del señor, por cierto, Pato, o Quack.
al señor Pato, me han puesto aquí en información que es el mejor jugador argentino de StarCraft 1. Están aquí jugando la final de la Copa Argentina de StarCraft 2, pero por lo visto, el señor Pato, el señor Quack, es el mejor jugador argentino de StarCraft 1. Esta vez en StarCraft 2 y un puntito abajo. Así que vamos a ver por qué esto es raro. El señor Pato no pone su gate como usualmente suele hacerse encima de la rampa para prevenirse de unas posibles adeptas que se puedan colar y demás. Y el Legacy, por su parte, tiene un opening diferente al de la primera partida. Hizo un gate expansión en la primera partida. Y para esta segunda partida se viene con doble gate antes de expansión. Así que vamos a ver. En breve estarán poniendo segundo pylon y gas. Y vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Ojo, porque Pato, su segundo gas ha estado demasiado pronto. Está haciendo el orden de construcción un poco diferente. ¿Por qué ese segundo gas tan pronto? Quizá me estoy equivocando yo, pero me parece que el segundo gas estuvo demasiado pronto, con lo cual puede que haya retrasado muchísimo la construcción de su segundo gate, incluso del Cybernetics Core, no creo, porque si el primer gate estaba en tiempo, pudo construir el Cybernetics Core a tiempo. Pero ojo, porque esto no lo ha visto Pato. Esto no lo ha visto Pato, esto estoy seguro de que no lo ha visto. No ha visto ese proxy pylon dentro de la base. El Legacy que se viene con la cochinada no lo ha visto para nada. Ese proxy pylon, no sé si va a querer hacer slow warpings. Pero bueno, se vienen dos stalkers por parte de Pato. Está poniendo ya su pylon abajo. No sé si va a querer hacer slow warpings o va a poner descaradamente un gate en ese pilón de ahí arriba. Vamos a ver cómo avanza todo. Está cronobusteando aquí su primera unidad, el Legacy, que ha sido ese par de adeptas. Cronobusteadas. Se viene ya la investigación de la transposición. Y ha visto, el Legacy muy inteligente, ha visto que Pato no ha cerrado la puerta con los gates. Que se hace precisamente para esto, para evitar que se te cuelen las adeptas. Ojo, porque se encuentran en la mitad del mapa. Esos stalkers pueden dar buena cuenta de una de las adeptas, ya que la sombra va tarde. Para mí que Pato, no sé yo si podía haber matado una de las adeptas a tiempo. Igual la sombra se iba a quedar sin unidades dentro de su base. Ya salen los siguientes dos stalkers, pero aquí el Legacy puede matar bastantes proofs. Ya lleva dos, va el tercero a caer, cuatro más. Puede matar el quinto, mata el quinto, pierde las dos adeptas, pero cinco trabajadores han caído para Pato, que todavía creo, ahora sí que se ha debido dar cuenta. No, todavía no lo sabe. Todavía no sabe que tiene un proxy pylon en el interior de su base principal. Ojo, porque Pato se viene al contraataque con estos dos stalkers. Ya está llegando a la base de Legacy, que decide expandirse tranquilamente. Pone su batería, pone su segunda expansión. Sabe que va por delante en la partida con esos cinco trabajadores a destruidos. 23 obreros para Pato, a 30 para el Legacy, que pierde la batería. Ojo, porque se puede complicar un warpeo de 3 stalkers, 3 contra 4 más trabajadores. Esto lo tiene relativamente perdido a Pato, porque con los trabajadores va a poder tanquear bastante. Se sobreestiende el Legacy, pierde un stalker. Esto ahora está muy a favor para Pato, que gana en el suplir total. Sigue perdiendo trabajadores aquí a el Legacy, le devuelve los 5 trabajadores perdidos y aumenta la ventaja con un sexto trabajador. Pero ojo, porque Pato le está dando la vuelta a la partida con 7 trabajadores, pero el proxy pylon sigue en la base de Pato. Pato todavía no se da cuenta de ello. Aquí acaba de hacer un daño bastante grande. Un stalker más 7 trabajadores ha perdido el Legacy, ha forzado el cancel en la batería. Si hubiera salido a la batería un poquito antes, hubiera podido defender sin mayor complicación, pero gracias a que esa batería no pudo salir a tiempo, ha tenido un daño muy grande el Legacy. Vamos a ver por qué sigue sin verlo. El Blink y el más uno de ataque ya están en camino para Pato, que todavía no ve cómo se le están transposicionando unos Dark Templars en su base. Todavía no ha visto cómo... Esto ya está. Aquí se acaba todo, le va a cancelar las mejoras. Para mí que debía estar atacando antes a los proofs que a las mejoras, pero el Legacy sabe de sobra que su rival no tenía robótica, no tenía Stargate. Eso quiere decir que no tiene observadores, ni tiene oráculos, perdón, se me ha olvidado el nombre. Con lo cual no tiene detección. Así que, de hecho, en este caso me he confundido yo, porque si sabes que tu rival no tiene detección
y atacas a sus edificios de producción, no va a poder warpear más. Entonces no te va a poder matar ni siquiera en un posible contraataque. Con lo cual, muy buena elección para el Legacy. Podía simplemente centrarse en los pilones y luego centrarse en los trabajadores. Se lleva la victoria gracias a un slow warping de Dark Templars en la base del enemigo. Así que campeón de Argentina, el señor Legacy. Y nos vemos en la siguiente, gente. Adiós.